67 entré a la Escuela de Cine del Departamento de Arte y Tecnología de lo que en ese tiempo era la Universidad de Chile, que era una universidad nacional a lo largo de todo el país. Ahí no estudié fotografía fija en sí, sino que estudié fotografía cinematográfica, que es algo diferente. ¿Cómo empecé fotografía fija? Primero en la escuela usábamos la fotografía como documento de investigación para una posterior filmación. En la escuela de cine, lo que estudiábamos era cine documental. Y una cosa que nos enseñaron ahí, que no es muy común, nos enseñaron a respetar a la gente de la calle, ¿no? Como gente común, como gente trabajadora. Y eso fue principalmente lo que hice, fotografiar gente trabajadora en sus labores. Y escenografía o panoramas urbanos. Inconscientemente la fotografía me gustó desde, que sé yo, de los 13, 14 años, que me regalaron una camarita de estas de plástico. Y la verdad es que fue un proceso, o sea, antes de entrar a la escuela simplemente fotografiaba a los amigos y ese tipo de cosas sin ninguna intención. Cuando entré a la escuela se empezó a crear un proceso donde la atención se enfocó más a lo que era Valparaíso. O sea, ni siquiera pensábamos en Chile en general, o sea, en nuestro centro, nuestra patria, era Valparaíso, ¿no? Y caminando por Valparaíso empecé a encontrar todos estos detalles de ciudad, todo esto, digamos, la cultura profunda de lo que es Valparaíso, ¿no? La gente bajando a su trabajo, los vendedores de pescado, ¿no? Y esas imágenes me parecieron muy interesantes. Incluso como composición, ¿no? No era fotografiar el paisaje general de Valparaíso con las casas, que sigo con los cerros, sino que detalles de esa realidad. Y eso me hizo entender que sí, que la imagen era una cosa muy importante como elemento de comunicación hacia el resto. Empezamos a hacer exposiciones callejeras, ¿no? Que en ese tiempo se podían hacer. Había un concepto de solidaridad, de comunidad, que nos permitía hacer exposiciones callejeras que hoy día no existen. Desde más o menos de mediados de los 60, en el gobierno de Frei, se empieza a crear un nuevo sentido social, una nueva cultura, digamos, ¿no? Se empieza con lo que hoy día llamamos la estética de la pobreza, ¿no? Fotografiar a la gente pobre. Yo estoy un poco en contra de eso, porque como se llama, cuando se fotografía a la gente pobre se lo ubica dentro de un panorama que no tiene solución. La gente pobre no tiene escape, no tiene salida hacia futuros más prometedores, ¿no? En ese caso lo que yo trato de hacer es fotografiar gente de trabajo, que es muy diferente, porque si es gente de trabajo se le da una promesa de futuro, tiene un avance. En ese tiempo, lo que te decía, o sea, existe una cultura colectiva, una cultura solidaria. Y yo te digo, yo caminaba por todos los cerros en Valparaíso, nunca me pasó nada.
O sea, le tenían respeto a, no solamente a mi persona, a la cámara, a lo que estaba haciendo, pues se entendía que estaba haciendo algo, ¿no? Probablemente no sabían qué, pero sabían que yo estaba así haciendo algo. Después del golpe, un ejemplo, o sea, nosotros en la escuela hicimos algo de 20 películas, ¿no? Y cuando llegaron los milicos a Chile Films, sacaron todo el material que habíamos producido, todas las películas, las pusieron en la calle y las quemaron, ¿no? Entonces se crea un ámbito de violencia muy fuerte, ¿no? Y también, o sea, que si yo a Montesinos, no me acuerdo su primer nombre, fue uno de los que fotografió el Estadio Nacional, lo fusilaron abajo en su casa. Entonces, el tener una posición de artista, el tener una posición de trabajador cultural, ¿no? El de andar con una cámara en la calle era relativamente peligroso. Y una anécdota, una vez yo estaba en Santiago en esos días, iba cruzando uno de los puentes del Mapocho, andaba con mi cámara en la bolsa, no se podía andar con la cámara al aire como lo hago ahora o lo hacía antes, y veo un par de cuerpos de asesinados flotando en el río. Yo no me atreví a sacar la cámara a fotografiarlo. Y es una de las pesadillas que todavía me dura, que ando en la calle, ando con la cámara y no la puedo levantar. No, se me hace imposible, en el sueño, se me hace imposible levantar la cámara porque es demasiado pesada. Decidimos partir a Estados Unidos porque mi familia materna era de Nueva York. Generalmente saltaban de una en la misma generación, saltaban de Nueva York a Valparaíso, y parte de mi familia ya estaba allá. Entonces, o sea, no, mi intención era tomar a Estados Unidos como paso para irme a Checoslovaquia a hacer un doctorado en cine, pero simplemente no resultó. Yo no estaba haciendo fotografía en ese tiempo, no veía que... A mí me enseñaron que para fotografiar algo hay que quererlo, hay que amarlo. Si no, no me importa, no vale la pena. Un día escuchamos una serie de ritmos, de cánticos que nos parecieron conocidos, y salimos a buscar qué lo que era, y nos dimos cuenta que como a tres cuadras, o sea, nosotros vivíamos como a tres cuadras de lo que era el barrio latinoamericano, donde estaba concentrada la población latinoamericana, y ahí se despertó toda la cosa, o sea, que si yo ver un negocito que se llamaba la Churrería Madrid, ver otro negocito que se llamaba el Tazumal, ¿no? Y eso y conseguirme una cámara fue una, ¿no? Y salir a fotografiar en la calle, ¿no? Empezamos a conocer a otra gente. Creamos la institución esa que te decía, del Centro de Arte, y ya el panorama se amplió, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Yo salía a la calle a fotografiar, pero también llevaba a mis estudiantes a fotografiar a la calle. Y ahí uno se encontró, o sea, yo me encontré de nuevo con algo que amaba, con algo que quería. ¿Cómo se llama? Los zapateros, los lavadores de ropa, los sastres, ¿cómo se llama? Las modistas, ¿no? Todo un ambiente que era muy, muy de latinoamericano y que estaba en el centro de algo anacrónico, ¿sabes?
Por ejemplo, nosotros organizamos los primeros conciertos de Quilapayún, de Inti-Illimani, en Washington. Cuando había marcha, nosotros éramos los que sacábamos la gente a la calle, ¿ya? Con el asesinato de Letelier se produjo un quiebre relativamente fuerte. O sea, un poco también entró el miedo de que si estaban los agentes de la DINA, si estaban los asesinos en Washington, nosotros también podíamos recibir el mismo trato. Y de hecho sí, hubo, ¿cómo se llama? Supimos de, por lo menos de un agente de la DINA que intervino dentro de nuestro grupo, ¿no? Tuvimos mucha suerte en que como a la semana después el FBI lo deportó por ser torturador. En todo caso, a Letelier lo mataron como unas 15 cuadras de la parte donde nosotros vivíamos. Lo mataron justo enfrente de la residencia del embajador, para que ahí no hubiera ninguna duda de cómo se había hecho. Cuando llegamos, o sea, la derecha nos decía: ustedes los comunistas, ¿por qué no se quedaron a donde estaban? Allá estaban mejor. Y los de izquierda nos decían: ustedes se fueron, nos dejaron solos, ¿por qué no se quedan allá donde estaban mejor? ¿No? Entonces estábamos en un doble exilio, ¿no? Y una de las cosas, cuando llegamos nos encontramos que esto era un país diferente, no era el Chile que nosotros conocíamos. Y me hice un escritito de un par de páginas, viendo el futuro de mi fotografía acá. Y encontré un tema que hasta ahora, hasta hoy día, lo sigo haciendo, buscando a Chile, ¿no? Entonces, salgo a la calle con el propósito de fotografiar lo que yo entiendo como ese Chile profundo, no el Valparaíso superficial, ni digamos el Chile profundo, sino el Valparaíso profundo, ¿no? Porque generalmente cuando salgo al paraíso hago paisaje y no son lo que más me gusta, por lo menos de mi trabajo, sino que como somos aquí, fotografío la calle, lo que pasa en la calle, lo que pasa en los talleres. Trato de entrar a los talleres y fotografiar a la gente trabajando, los vendedores, la gente que vende pescado, ¿no? Y en ese sentido creo que estoy logrando algunas imágenes buenas en ese ámbito, el buscando a Chile. Año 85, allá en Gringolandia, publicamos un libro que fue un esfuerzo de la lucha por la democracia. Son principalmente fotos de Chile publicadas en Estados Unidos. Y nada, tuvo una recepción dentro de la comunidad de solidaridad, tuvo una recepción buena. El norteamericano, el estadounidense, no lo entendía mucho porque estaba fuera de su realidad, ¿no? Pero eso, se vendió. Cuando llegamos acá, cuando empecé el trabajo este de Buscando a Chile, hablé con un editor y se publicó ese libro de violencias y utopías, que es principalmente un libro de fotografía política en blanco y negro. Todo trabajo de negativo, nada digital. Y ese libro también, o sea, no tuvo buena suerte porque lo llevé a las cadenas de librería
y lo rechazaron. Probablemente por una censura política, ya que no les gusta mucho este tipo de fotografía. Y también lo rechazó la librería Gabriela Mistral. Allá fui, o sea, este libro se publicó en tiempos de Piñera y me imagino que también lo rechazaron por el carácter político que tenía. En eso también, o sea, yo creo que aquí en estos momentos todavía existe una censura muy fuerte y una autocensura muy fuerte. Yo he ido a todas las galerías de aquí de la región tratando de hacer una exposición sobre derechos humanos. Y a pesar de que creo que las fotografías son buenas, nunca me lo han aceptado. Las galerías hoy día existen como una promoción del estado actual, ¿no? Que es un estado realmente dominado por el dinero, por el capital, ¿no? Y la galería tiene que vivir vendiendo trabajo, pero también hay un espacio para hacer exposiciones de algún tipo de trabajo que no sea comercial. Los galeristas tienen mucho miedo en decir, los compradores no van a venir a comprar a mi galería porque se muestra trabajo político contestatario o divergente de lo que es la situación nacional. Escribí una, ¿cómo se llama? Escribí un libro sobre el Murato Gil. Es un libro de teoría, principalmente sobre la estética. No es sobre el Murato Gil, sino que la estética que usó Murato Gil para pintar su trabajo. Que también yo creo que el Murato Gil para mí es quizá el pintor más importante de Chile, ¿no? Y principalmente porque él retomó la cultura del medioevo, de la cultura del conquistador, y la tradujo al tiempo moderno, principalmente retratando a los contestatarios de su época, ¿no? Retratando a los, ¿cómo se llama? A la gente que creó la independencia de América. Y en eso, o sea, investigué qué lo que era la estética del medioevo, cómo la trajeron los conquistadores, los posibles paralelos que existen en América, y también lo que yo llamo la cultura escondida, la cultura profunda, que es la cultura que no aceptan las clases dirigentes y que en algunos momentos revienta, como fue el reventón que provocó el Mulato Gil o Violeta Parra o qué sé yo, gente como esa. Tomaron la cultura antigua, la cultura del pueblo, una cultura que no se representaba socialmente, y la hicieron social. Lo primero que habría que decir es que yo trabajo con cámara análoga de película, ¿ya? Generalmente en un tipo de esta cámara, que tú tienes 36 fotos en un rollo, tú tienes que solucionar un tema en 2-3 fotos máximo, ¿ya? Entonces,
tú tienes que estar muy seguro de cómo o de qué vas a poner en, frente a tu lente. Generalmente lo que yo veo hoy día con todos estos fotógrafos digitalistas es que se paran frente a algo y disparan sin caminar alrededor. Una realidad tiene seis caras, digamos, las cuatro caras de los lados, arriba y abajo. Entonces, cuando tú estás trabajando con un sistema limitado como el negativo, tú tienes que darte cuenta, tienes que agacharte, tienes que pararte, tienes que dar vuelta para ver cuál es la mejor opción que tú tienes de fotografiar. Antes estábamos hablando de la fotografía, de la diferencia entre fotografía digital y fotografía análoga. Una de las grandes diferencias que existen dentro de los dos formatos o de las dos artes es que en la fotografía análoga existe más de un formato, ¿ya? Los más comunes, los más normales serían el 35 milímetros, que es un negativo pequeñito, el 6x6, que es un formato medio, y del 4x5, el 5x7 y el 8x10 en pulgada, que son más de del 10x12 centímetros al 18x24 centímetros, o el 30x40 centímetros, que era la cámara esa de madera que viste. La fotografía o la práctica de la fotografía se convierte en diferentes cosas. Con 35 milímetros tú pones el ojo en el lente y la fotografía es mucho más emocional, la composición es mucho más emocional, ¿no? Cuando tú estás detrás del visor te sientes invencible, te sientes que no, nadie te puede tocar, ¿no? Y eso te hace hacer una fotografía diferente, tú controlas la situación. Uno de los ejemplos en la fotografía, o sea, en el sentimiento de eso de invencibilidad en la fotografía 35, es el camarógrafo que estaba filmando en el Tancazo, en junio del 73. El tipo estaba con su cámara 16 milímetros filmando la noticia y él ve como los soldados empiezan a dispararle, ¿no? Y le disparan una vez, otra vez y otra vez, hasta que lo asesinan. Y se ve, el fotógrafo tenía ese concepto de invencibilidad, él estaba detrás de la cámara, nada le podía pasar, ¿no? Y ese, entonces cuando le disparan se ve incluso cómo la cámara se va cayendo después de que lo asesinaron.